El presidente, señor Luis Alberto Vizcarra Ramírez, y toda su junta directiva. ¡Fuerte aplauso, por favor! Ya se encuentra con nosotros toda la junta directiva, señoras y señores. Seguidamente vamos a presentar a los integrantes del partido. Vamos a presentar a los amigos Fernando Ávila La Madrid. ¿Dónde está Vicente Chávez? ¡Bienvenidos!
mensaje para cada uno de ustedes, los integrantes de la promoción 94. Son 30 años de haber egresado en las aulas del glorioso San Ramón. Miguel, Miguelito. Vamos a brindarle fuerte voto de aplauso, por favor. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos estar aquí en estos momentos, agradecer a cada uno de ustedes, y sé que tenemos sentimientos encontrados después de 30 años, con algunos volvernos a encontrar. Es muy grato para mi persona volverlos a tener acá. Ha sido un poco complicado juntar a casi la mayoría de nosotros, pero se ha hecho posible. Y hay compañeros también que no han podido asistir por temas de trabajo o temas de salud, pero nos han mandado los mensajes, y que lo pasemos bien, disfrutemos de este momento en compañía de todos ustedes. Agradecer a las esposas de cada uno de ustedes que nos están acompañando, amigos, familiares. Muy, muy satisfecho por estar con ustedes, amigos. Muchísimas gracias y a disfrutar. Antes de terminar, quisiera recordar a nuestro amigo Juan Jesús Aldana Vilches, que ya partió al lado de nuestro Creador, y quisiera recordarlo no con un minuto de silencio, sino con un minuto de aplausos, como lo hemos conocido, ¿no? Alegre y siempre como una buena persona. Gracias. Muchos de ustedes a veces reencuentro después de 30 años, como ya lo dijo don Luis, ha sido difícil de repente buscar a cada uno de ustedes, ¿no? Pero la tecnología ahora es más rápida. Entramos rápido al Face, ¿no? Buscamos el perfil y encontramos rápidamente a las personas. Pero a veces estamos todos unidos en este momento. Yo sé que también uno de sus compañeros desde arriba está mandando bendiciones a cada uno de ustedes y esperando, como siempre lo han recordado de un principio, con la alegría, con la sonrisa, con la picardía, con las palomilladas, como decimos, ¿no? Como todos nosotros en su momento hemos tenido. Seguidamente tendremos palabras alusivas a la fecha. Me refiero
¿Quién nos va a dar las palabras? El señor Vivas Said, por favor, vamos a brindarle fuerte voto y aplausos, por favor. Buenas noches con todos, la promoción 94. Quiero comenzar agradeciendo a nuestra junta directiva que ha hecho todo lo posible para encontrarnos todos nosotros el día de hoy. Y también pedirles que sigan, hay que renovarles la confianza a esta junta directiva que está dando bastante por nosotros. También solicitarles a todos ustedes seguir con este apoyo y la unidad para nuestros compañeros que se encuentran un poco delicados de salud y también a los que recordamos con mucho cariño y aprecio. Como sabemos, tenemos algunos compañeros que ya han partido y ha llegado el momento de encontrarnos y seguir con nuestras palomilladas de aquel entonces, recordando esos años, esos 5 años que hemos estado en el glorioso San Ramón de la promoción 94. Gracias a todos y a seguir, muchachos. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rey Vivas, también. Es bueno recordar, porque a veces que con esta terrible pandemia que hemos tenido, hemos perdido amigos, familiares, buenas amistades también hemos perdido, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso no nos va a desunir como promoción. Más bien, como ya lo dijo el señor Vivas, esto amerita que cada uno de ustedes dé esa vibra a aquellas personas, a aquellos compañeros que están pasando de repente por un momento de salud frágil, pero con las buenas vibras y las buenas oraciones yo sé que ellos van a recuperarse. No estarán el día de hoy, pero el próximo año vamos a estar todos juntos, de repente en el desfile, el reencuentro de las promociones. Salir, así como ustedes, ya 30 años salió del glorioso San Ramón. Y como bueno San Ramonino, nunca se olvidó de su colegio, y eso es bueno. Muy bien, en breve instante vamos a pasar ya con los vasitos para hacer brindis. ¿Alguien de repente que quiere hacer una mención especial para los compañeros que el día de hoy se encuentran después de 30 años? Por favor, vamos a invitar el micrófono, la línea abierta, por favor. Chinito, por favor. Vamos a brindarle fuerte voto a Chinito, por favor. Él quiere también mencionar en esa oportunidad. Bien, buenas noches con todos. Saludar, creo que no ex compañeros, porque siempre vamos a ser compañeros hasta que la luz se nos vaya, ¿no? Quiero mandarles un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Yo también vengo después de tiempo y veo y encuentro algunas caritas muy bien conocidas, a algunos que he desconocido también, pero ha pasado el momento y como que vuelves a recordar y te recuerdas, ah, él es, y sí, pero a la gran mayoría los he reconocido porque vengo de bastante tiempo y creo que he perdido muchos años y se extraña también a la gente. Y voy también por aquellos compañeros que no han venido, ¿no? Hay veces nosotros cuando estamos en otras ciudades también gozamos que otras personas estén reuniéndose con otras sus promociones y nosotros vemos y nos recordamos de nuestras promociones, ¿no? Y a veces se extraña eso, ¿no? Entonces, hoy es un día creo muy importante o una fecha muy importante porque cumplimos 30 años de haber dejado las aulas y creo que esas aulas sanramoninas, que son inolvidables, creo, ¿no? Hoy he estado recorriendo pues mi colegio y me he recordado de muchas anécdotas, ¿no? Muchas anécdotas que hemos compartido también con los compañeros. El quinto en esas épocas era pues 5 salones, ¿no? De la A a la E. Y realmente compartir con muchos de ustedes, y ustedes se recordarán también tantas anécdotas, la A, la B. Me recuerdo mucho cuando el director Damián nos decía, no, esa C, toda la vida esa C, la para A, no sé qué hacer con esa C. No, y ahí estábamos, yo estaba en la C, ¿no? Y decía, pero ¿por quién lo diría? Decíamos nosotros, ¿no? Y ahí habían algunos de la mancha de los araganes, pero sí, nuestros buenos compañeros. Y bueno, y miles de anécdotas, ustedes se recordarán, ¿no? Ya se les va a venir a la cabeza. Y creo que esas anécdotas hacen que a veces nos reunamos, nos juntamos aquí, ¿no? Y desearles todo lo mejor. Desearles todo lo mejor. Creo que hoy día nos vamos a brindar un par de copas. Y luego, pues, mañana y pasado vamos a seguir nuestras vidas. Vamos a continuar nuestras vidas
pero creo que hoy día va a ser un día muy especial. Y yo agradezco a Dios, les bendiga a ustedes, que Dios los bendiga a todos ustedes y que les vaya pues muy muy bien y muchos más éxitos en el camino que han trazado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chinito. De verdad, también, el día de hoy, es bueno recordar también estos momentos de anécdotas. Nuestro amigo Enrique Echeverría acaba de llegar, por favor, fuerte voto y aplauso, por favor, Enrique, bienvenido. Más vale tarde que nunca, dice Enrique. Bienvenido, Enrique, por favor. Saludos a todos tus compañeros, a todos tus colegas de estudio del glorioso San Ramón. Bienvenido, Quique, por favor, bienvenido. Muy bien, estamos entonces de esa manera. Vamos a hacer el brindis de honor también, con mucho cariño. Este brindis que signifique la dicha, la unión y la bendición a cada uno de ustedes, ¿no? Que sigan con buena salud, con buena performancia y con esa alegría que siempre les ha caracterizado desde un principio, ¿no? Desde el colegio que se empezaron a conocer en el primer año, segundo año ya más amigos, tercer año ya con pinches, cuarto año travesuras y el quinto año de pura picardía, ¿no? Son 5 años de pura gloria. Muy bien, estamos repartiendo a las copitas para hacer el brindis, el brindis de honor a todos tus compañeros de promoción 94. Buenas noches, compañeros. Agradecer a Dios por este momento que nos permite estar juntos, ¿no? Sabemos que hay muchos compañeros que no están ahora, pero creo que en el pensamiento están con nosotros acompañándonos. Ya varios de nosotros han hablado. Hay compañeros que nos han dejado. Qué decir, agradecer a la directiva por este esfuerzo. Sabemos que es arduo el trabajo. Pedir a Dios que nos dé salud y cada año estemos reunidos como hermanos que somos, cada vez integrarnos más para que esta promoción siga creciendo. Y un saludo en nombre de la promoción 94 del glorioso Colegio San Ramón. Un fuerte abrazo a todos y un saludo. Salud, muchachos. A ver, arriba, abajo, al centro, bendito tramo. ¿Qué haces afuera? Pasa para adentro. Salud, señores. Por los 30 años de reencuentro de la promoción 94. Salud, salud. Seco y moldeado, por favor. Muy bien. Luego de brindis vamos a tener entrega de presente a cada uno de ustedes. Todos los integrantes de la promoción que nos acompañan en este momento, tenemos entrega de solaperas, por favor, tenemos entrega también de unos bonitos recuerdos para cada uno de ustedes. Muchos de ustedes en ese momento se acordarán de las picardías, ¿no? De las palomilladas, de las travesuras, de las anécdotas, de las plagias que hacían, ¿no? En aquel entonces. Ah, ¿Chucky era especial de plagia? Estoy recordando, ¿eh? Y también quién era el más palomillo, ¿no? ¿Quién era el más palomillo del aula? Gracias, David Pacheco, por los hermosos recordatorios, David, gracias. Acaba de llegar un integrante más, por favor. Sebastián Arroyo, acaba de llegar, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡La ardilla! ¡No le digas, por favor! A César Sebastián Arroyo, no le digas así, por favor. Se va a molestar el Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Muy bien, Sebas, bienvenido. Gracias entonces a todos ustedes por ese bonito presente, para que estos bonitos recuerdos recordatorios, son bonitas solaperas que tenemos ahí para que uno de ustedes, para que se lleven de recuerdo de los 30 años de haber egresado de las aulas del glorioso San Ramón y hoy que sea algo inolvidable para cada uno de ustedes, señoras y señores. Y es especial, ¿no? Porque algunos han venido solteros, ¿no? ¿Qué habrá pasado?
Bueno, lo importante es la reunión y la familiaridad, y la especialmente la camaradería, ¿no? Que tenemos como buenos amigos, buenos colegas del colegio, este gran glorioso Colegio San Ramón, el colegio emblemático, ¿no? Ahora, uno de los grandes colegios que va a ser... también reconstruido, ¿no? En la parte posterior de Cuadrilátero, donde van a albergar a todos los integrantes y a todos nuestros hijos también en este gran, en esta gran unidad escolar como es el gran glorioso San Ramón. Muy bien, ahí están las alamedas, ahí están los hermosos recordatorios también para que se lleven el recuerdo. Y recordando a un gran compañero que estuvo con nosotros en su momento, este lacito de para ellos también con mucho cariño. Muy bien. Solamente nos queda hacer la invitación cordial a cada uno de ustedes que por favor, desde el principio hasta el final, hay que podernos a bailar, a disfrutar. Ya no se preocupe que he mandado a llamar a la chiquilla para que venga, para que se acompañe también, por favor, para que no estén solos. Ya muchachos, no se preocupen, ya mandé a llamar a las chiquillas para que les acompañe a los que no han venido con pareja. ¿Ya? Muy bien entonces. Muy bien, solamente es como vitrina, se mira pero no se toca. Por favor, muchachos. Algunos van recordando algunas cositas por ahí, las travesuras, ¿no? ¿Quién era el más chancón del colegio, del salón? ¿Quién era el que aportaba más? ¿O quién pagaba porque tenía que entregar? También, ¿no? Para que reacciones para mañana, para destino. El día de mañana, después de mucho tiempo, va a ser el reencuentro de todas las promociones en este gran desfile. Los exalumnos e integrantes también de esta época, los actuales integrantes del glorioso San Ramón, conjuntamente con los exalumnos, van a desfilar también, ¿no? Y algunos de ustedes han pertenecido a la banda del glorioso San Ramón. Muy bien, entonces, señoras y señores, en estos momentos están poniendo ya las solaperas, el lacito también recordando a un gran compañero que estuvo con nosotros aquí, pero él está, no estará físicamente, pero siempre estará espiritualmente en nuestra mente y en nuestros corazones. Muy bien, entonces de esa manera hemos hecho la mención de cada uno de los integrantes de la promoción. Ahora sí, maestro, vamos a ponernos a disfrutar y a bailar al ritmo y al son de la orquesta los reyes del ritmo. Gracias a los amigos Cristian Reyes, por cierto. Con la bendición del Señor, el día de hoy vamos a seguir disfrutando este gran reencuentro de los 30 años de haber egresado de las aulas del glorioso San Ramón, señoras y señores. A disfrutar, a bailar ese gran reencuentro, señoras y señores. Cuando gusten, vamos a bailar entonces y a disfrutar.
suena el ritmo y el sabor en esta noche, noche especial para cada uno de ustedes. Báilalo y gózalo al ritmo de los reyes del ritmo. Cuando vos el maestro Cristian. ¡Recuerda!
los Reyes.